Buenos días. Buenos días. Estoy muy callado, como muy callado soy. Bueno, es triste eso. No, en serio, ¿qué tiempo? Ya son las 8, no, ya las 6. ¿Recuerdan en qué quedamos la clase pasada? 10. La descomposición. Descomposición LU. ¿Cierto? En resumen, ¿qué era? Una matriz. Nada. Y factorizarla en el producto de dos matrices. Una L, que es una matriz triangular inferior, y una U, que es una matriz triangular superior. ¿Cierto? Hasta ahí habíamos quedado. Habíamos dicho que una forma de calcular esas matrices era a partir de la eliminación gaussiana. Y con ella podíamos obtener las matrices L y U, y luego utilizar los procesos de sustitución si queríamos de pronto resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Una de las aplicaciones que vimos de esa forma de resolverlo era que nos permitía calcular la matriz inversa o una matriz inversa, ¿cierto? Entonces, si teníamos ya la descomposición LU, simplemente hacíamos tres veces, en el caso de una matriz de 3x3, las sustituciones correspondientes a dos ecuaciones, asociando un vector identidad para encontrar la matriz inversa. Entonces, básicamente lo que teníamos era que resolvíamos el sistema L por D igual a B, y luego despejábamos U por X igual a D. Y este B lo íbamos reemplazando sistemáticamente por un vector identidad. ¿Sí? Pues, ahí habíamos quedado. La idea era que programáramos y consiguiéramos el código para generar esa matriz inversa. ¿Listo? Hoy vamos a continuar con lo que corresponde a descomposición o a factorización. Ya es matriz inversa. Y vamos a ver otra factorización o otra descomposición, que es la descomposición o factorización de Chomsky. ¿Listo? Entonces, bueno, de entrada, como ya sabemos, tenemos noción de lo que es una descomposición. Sabemos que vamos a tener algo similar a lo que es la descomposición LU, ¿cierto? Vamos a expresar la matriz A o una matriz A cuadrada como un producto de dos matrices. En este caso, bueno, podríamos generarlo con varias matrices, pero en este caso nos interesan dos. Y esa descomposición tiene todavía algo mucho más particular. Es un caso particular de la descomposición LU, porque involucra una sola matriz, una matriz L, que es triangular inferior, y que buscamos su traspuesta, y que pues al transponerla obtenemos una triangular superior, pero sigue siendo con los mismos coeficientes. Entonces, aquí tenemos una matriz simétrica, ¿sí? Entonces, es un caso particular que aplica solo para matrices simétricas. Entonces, aquí el proceso cambia ligeramente, respecto
a lo que hacíamos en la clase anterior, que era con eliminación gaussiana. Y aquí prácticamente ya nos dan la forma de despejar, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué me dice? Ah, bueno, yo planteo los coeficientes de L y como voy a multiplicarla por su transpuesta, puedo establecer a partir de la definición del producto matricial cada uno de los componentes que corresponden, ¿sí? No vamos a entrar, digamos que en tanto detalle, pero básicamente lo que tenemos sería algo así. L11, L21, L31, 0, L12, L32, 0, 0, L33. Esta sería la matriz L. Y esa matriz L la multiplicamos por la transpuesta, ¿sí? Entonces, L11, L21, L31. Aquí vamos a tener 0, L22. Aquí vamos a tener L32, 0, 0 y L33. Y buscamos que eso sea igual a la matriz A. La matriz A pues tiene sus componentes A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A3, 3 y A3, 1, A3, 2 y A3, 3. Y entonces aquí básicamente empezamos con el producto. Decimos, ok, la multiplicación de una matriz implica que primera fila, primera columna. Entonces tengo L11 por L11 es igual a A11. Se supone que yo conozco A, entonces quiero encontrar es L. Y L11 sería la raíz cuadrada de A1. Sí. Ese mismo procedimiento lo hacemos elemento tras elemento. ¿Me lo olvides? Obviamente, no lo voy a hacer todo, pero la idea parte de ahí. Sí, podríamos hacer incluso el siguiente, la siguiente expresión. Primera fila, segunda columna, y tendríamos L11 por L21 más 0 más 0, entonces nos queda así, igual a A12. Entonces, como lo que nos interesa ahora sería L21, ya teniendo L11, podríamos despejar L21 como A12 sobre L11. Y entonces así empezamos, empieza término a término, a plantearse ese producto matricial que al final nos va a entregar como resultado estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para el renglón K o para la fila K, tenemos dos ecuaciones. Este para el elemento que pertenece a la diagonal y este para los elementos anteriores. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos identificar varias cosas. Primera, que tendríamos que hacer una iteración de la variable K para cada una de las filas, desde 1 hasta n. ¿Sí? Luego, para cada fila tenemos que calcular los valores de ciertas columnas. Para eso tenemos que hacer una iteración en la variable i, que va desde 1 hasta k menos 1. Y estas sumatorias también las podemos expresar como ciclos, y tendríamos entonces un ciclo terminado dentro de otro, dentro de otro. ¿Sí? Y así podríamos ir planteando el algoritmo que nos lleva a poder definir esa descomposición de Chorisky.
¿Listo? Entonces, básicamente esa es la idea. Vamos a ver qué pasa con un ejemplo. Bueno, aquí realmente, teniendo en cuenta que la matriz debe ser simétrica, aquí tenemos un error. Esto no es 525, sino 225. Sí. Pero vamos a aplicar la descomposición de Cholesky para esta matriz. Necesitamos L. Una vez tengamos L, respuesta, porque el producto pues nos define la respuesta. Entonces, vamos a plantear esta operación o este algoritmo desde MATLAB. Vamos a mirarlo directamente en MATLAB. Les voy a poner acá la matriz A. Recuerden que debe ser simétrica. 6, 15, 55. Y acá 55, 25, igual a 70. Esta es nuestra matriz A. Es la matriz A. Voy a empezar a hacer paso a paso y luego generamos el algoritmo general. ¿Listo? Entonces, nos dice aquí ya la teoría que yo debo hacer estas operaciones para cada uno de los renglones, para cada una de las filas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar diciendo que K es igual a 1. Entonces, estamos en renglón K igual a 1. Entonces aquí miramos, nos dan dos ecuaciones, pero nos dicen que la primera ecuación, esta de aquí, está definida para i desde 1 hasta k menos 1 en pasos ascendentes. Pero resulta que i para i igual a 1 hasta i igual a 0, necesito un decremento, entonces realmente ahí no vamos a hacer ninguna operación. ¿Sí? Y de hecho tiene sentido. Si nos fijamos en el tablero, en la matriz L solo tiene un elemento en la primera fila, en el primer renglón, que es L11. Y L11 tiene la forma L sub K, coma K, que yo la calculo con esta estructura. ¿Sí? De hecho, ya la habíamos calculado manualmente. Sabemos que es la raíz cuadrada de A11, pero vamos a verlo aquí. Aquí nos dice que es la raíz cuadrada de A sub K, coma K, es decir, con el mismo subíndice, menos una sumatoria, pero esa sumatoria va desde 1 también hasta K menos 1. O sea, tenemos la misma situación de acá.
Sí, por eso esta parte no se incluye en esa ecuación que nosotros calculamos allí al principio. Y entonces podemos decir que L, 1, 1, es igual a la raíz cuadrada de A, 1, 1. Voy a definir aquí L en una matriz de ceros por el tamaño de A. Y vamos a ir ejecutando este código paso a paso. Lo guardaremos como 3. Vamos aquí, paréntesis. Y aquí vamos entonces construyendo esa matriz. ¿Sí? 0, 0, 0, 0, 0 inicialmente. Y aquí un valor que corresponde a la raíz cuadrada del primer elemento, raíz cuadrada de 6. ¿Sí? Aquí lo podemos también visualizar. L1, 1 es la raíz de A1, 1, es igual a raíz cuadrada de 6. Y aquí tenemos ese valor, 2.4495. Bien, entonces chicos, continuamos con el proceso. Ya no necesitamos más variables en este renglón porque son ceros, ¿sí? Sabemos que es una matriz triangular inferior, entonces solamente calculamos un elemento. De ahí pasamos entonces a mirar qué pasa en el segundo renglón. A igual a 2. Ah, bueno, de hecho aquí voy a poner esto como K. ¿Listo? Ahora K vale 2. K es igual a 2. Para K igual a 2, ¿cuántos elementos tenemos que calcular? 2, ¿cierto? Que son L21 y L22. Es decir, el elemento de la columna 1 y el elemento de la columna 2 para la fila L. ¿Listo? Y ya tenemos también la expresión. K vale 2, ¿cierto? Ese valor de L sub K, I. Se aplica para los valores de i que van desde 1 hasta k menos 1. Si k vale 2, entonces k menos 1 valdrá 1 y solamente tendremos un término acá. ¿Sí? Entonces i solamente va a tomar ese valor de 1 en este caso. Sí. Gracias. Entonces, aquí no hay i, y en cambio acá i va desde 1 hasta 1. Entonces por eso decimos que i vale 1. L sub k es básicamente tomar esta expresión. Entonces la expresión nos dice A sub K I menos una sumatoria sobre L sub I. Entonces vamos a tener todo esto de acá. Voy a empezarlo a expresar así. A sub K I menos una sumatoria sobre L sub I coma I. Sí, aquí lo vemos. De hecho, aquí está, también en el tablero, el que estamos calculando. L21 es igual a A12 sobre L11. ¿Qué se hizo la sumatoria? Entonces vamos a mirar qué pasa con los índices de la sumatoria.
Esa sumatoria de acá, perdón, la de acá, me dice que inicia en j igual a 1 y termina en i menos 1. Entonces pasa lo mismo que había pasado hace rato. I vale 1, entonces si inicia en 1 y termina en 0, no me sirve un paso ascendente, no hay término acá, pues en este caso no hay sumatoria. ¿Sí? Como no hay sumatoria, pues le puedo quitar esta parte, puedo dejar suma igual a 0, como les parece que es más adecuado. Sí, vamos a dejar aquí igual a 0. Acá también puedo hacer lo mismo para poder ahorita ver la estructura. Suma igual a 0. Para poner aquí este coeficiente. La raíz cuadrada de A. Listo. Aquí ya llevamos entonces L2-1. Sí, L2-1 es A1-2. ¿Está bien? Sí, parece que sí, aunque aquí en la expresión sale de otra forma. Ah, pero es lo mismo. A2-1 es lo mismo que A1-2. Porque son matrices, porque la matriz es simétrica. Entonces, aquí está. L2-1 es A2-1. Y es 6.1237. Ahorita miramos este. Sí. 6.1237. Ahora sí vamos allá. L2-2. Entonces dijimos que ese L2-2 o los que tienen los elementos que hacen parte de la diagonal principal se calculan con esta expresión. Si K vale 2, aquí tenemos L2, 2 y 2 y 2. La sumatoria va desde J igual a 1 hasta 1, ¿sí? Que es 2 menos 1. O sea que sí hay un término, que es justamente L, 2, 1, el que va elevado al cuadrado y que va restando acá. Sí, entonces aquí llevamos. Tendríamos una 2. L, K, como acá, es igual a la raíz cuadrada de A, A, como acá, menos suma. ¿Sí? Entonces necesitamos definir primero esa suma en cero y luego. Pues irle agregando los términos que corresponden. En este caso solamente le agregamos un término que es este de aquí. LKJ al cuadrado. LKJ elevado al cuadrado. Ponerle aquí paréntesis para que se vea ordenado. K ya tenemos que vale 2. Pero J inicia valiendo 1 y va hasta K menos 1. En este caso K menos 1 es 1 también. Y entonces J es igual a 1. La suma se hace solo una vez. Solamente un valor. Y ya.
En este caso, vamos calculando, tenemos el siguiente valor, 4.18.33. Sí, entonces ahí ya se alcanza a apreciar la dinámica. Simplemente es llevar los ciclos para poder expresar estas ecuaciones de aquí en los valores correspondientes. Voy a separar un poquito acá. Y entonces, para el primer renglón solo calculé un valor, para el segundo renglón calculé dos, para el tercero va a tener que calcular tres y así sucesivamente. Entonces, en lugar de tener esto, pues yo planteo finalmente los ciclos, ¿cierto? Entonces planteo un ciclo for que va a recorrerme los renglones. Sí, por cada una de las filas. ¿Quién es N? Entonces N es básicamente el tamaño de A y voy a tomar un solo elemento. Para cada renglón yo tengo otro for que me recorre las columnas desde la 1 hasta la N, perdón, hasta la K menos 1. ¿Y para qué me sirve ese for? Para calcular esto, esta de aquí, cada uno de los elementos de esa columna. Entonces aquí dentro de ese for vamos a tener L sub K coma I es igual, si vamos aquí a la revisión, A sub K coma I menos la sumatoria, ahorita miramos qué pasa con esa sumatoria, y eso lo dividimos entre L y coma I. ¿Sí? Es esta expresión de acá. Nos falta la sumatoria. La sumatoria ya sabemos que la podemos expresar como un ciclo, desde 1 hasta I menos 1 en este caso. ¿Sí? Entonces, definimos la suma en 0, planteamos el otro ciclo, J desde 1 hasta I menos 1, y en cada iteración, pues simplemente le vamos sumando a suma el término que corresponde, en este caso es L y J por L K J. ¿Sí? L y J por L K J. Tengo acá, porque no necesito imprimir la suma cada vez que se ejecute, y ya tengo la primera ecuación que va desde las columnas 1 hasta la K menos 1. Me falta la segunda ecuación, que es para la columna K, ¿verdad? Esa columna es un solo valor, entonces yo puedo calcular aquí directamente dentro del for K. Puedo calcular L, K, K. Y simplemente me remito a repetir la ecuación. Raíz cuadrada de A sub K coma K menos otra suma. Raíz cuadrada de A sub K coma K menos otra suma. Y esta suma, pues es ligeramente diferente, pero también tiene límites similares. Sí, desde 1 hasta K menos 1. Yo inicio con suma igual a 0, puedo utilizar la misma variable, no hay problema. Desde J igual a 1 hasta K menos 1. Y en cada término lo voy agregando. Recuerden que este va al cuadrado. L sub KJ.
Y ya tengo la parte del azul. Listo. Ya tengo con eso configurada la matriz L. Listo. Empezamos con ceros. Calculamos el valor del primer renglón. Calculamos, bueno, aquí la pausa no puse. Ok. Sí, calculamos el segundo renglón. Primero la columna, luego el componente de la diagonal principal. Y luego el tercer renglón, columna por columna. Y ya tengo la matriz triangular inferior, la de L. Sí, me faltaría poner la transpuesta. Y si no multiplico L por la transpuesta de L. Recupero la matriz original. Sí. Entonces esa es la idea. Bueno, ahora, esta transpuesta, pues obviamente también tiene un algoritmo, ¿no? Que es básicamente recorrerlas y transponer la matriz. ¿Listo? Pero bueno, chicos, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos definir entonces este algoritmo. Ya le puedo quitar aquí la pausa. La impresión para calcular el valor de esa matriz L y el valor de L transpuesta. Que son los dos, que son los dos valores de matrices que me interesan. Sí, aquí vemos efectivamente que una es triangular inferior, la otra es triangular superior. Entonces sigue siendo un caso particular de la factorización L1. ¿Ok? Tiene, por supuesto, unas restricciones. Ya vimos que dependía de que la matriz A sea simétrica, pero también tiene otras restricciones. Aquí pues está el procedimiento hasta encontrar el valor completo de L. Y aquí está la reconstrucción de la operación. Y fíjense que acá, en esta reconstrucción, nos da ligeramente diferente que en MATLAB, porque simplemente nos limitamos a tomar los cuatro decimales que aparecían, que se muestran. Pero recuerden que MATLAB tiene más precisión, entonces va llevando también ese acarreo de las operaciones. ¿Listo? Sin embargo, el hecho de que nos muestren acá esos cuatro ceros, mientras que si yo muestro A, no os lo muestra de esta forma, quiere decir que hay una precisión y que hay algún error más adelante. Sí, podríamos revisarlo con el format log. Aquí vemos, por ejemplo, en este en particular, que nos resulta el 978.99. Es decir, un pequeñísimo error que no alcanzamos a apreciar, que nos lo redondea acá, pero que acá sí no lo alcanzamos. Sí. Obviamente, con más operaciones, este error, y con menos precisión, pues estos errores empiezan a ser más evidentes. Y obviamente detectamos el error o la posible dificultad, ¿cierto? Yo estoy restando y luego saco la raíz. Si la suma que está por acá es menor que este coeficiente, pues esa resta nos va a dar un valor negativo y al calcular raíz
nos va a dar un valor imaginario, entonces no habría un valor real. No se puede. Sí, la idea es encontrar valores reales. Ahora, para garantizar que eso ocurra, debemos garantizar que la matriz A sea definida positiva. Aquí está la definición de esa matriz definida positiva. Que no vamos a ir a ese nivel de detalle, pero entonces es otra restricción que se añade a la descomposición o factorización de Cholesky. Entonces, además de ser simétrica, que ya de por sí es una restricción bastante grande, debe ser definida positiva. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Bien. Con eso terminamos la parte de descomposición y terminamos las soluciones exactas. ¿Sí? Ya vimos eliminación gaussiana, vimos descomposición o factorización LU y vimos ahora esta descomposición de Cholesky. Entonces, ¿cuál es el resultado común en todos los casos? Ya sea eliminación de la descomposición a la larga, el resultado termina siendo una o dos matrices triangulares, ¿cierto? En el caso de la eliminación gaussiana obteníamos una matriz U. En el caso de la descomposición LU, pues las matrices L y U. Y en la de Cholesky, pues la matriz L y su respectiva traspuesta. ¿Sí? Y después pasábamos a los algoritmos de sustitución. Aquí con la de Cholesky no lo hicimos, pero podemos hacer perfectamente la misma, el mismo procedimiento de sustitución que hacíamos con la descomposición LU. ¿Sí? Con LU entonces teníamos L por D igual a B. Y luego U por X igual a D. Si reemplazamos U por L traspuesta, pues vamos a tener L por D igual a B y L traspuesta por X igual a D, que es básicamente lo mismo. Y con la eliminación gaussiana, era esta última, solamente. Entonces, en ambos casos, o en todos los casos, hacíamos algún procedimiento, ya fuera eliminación o descomposición, para llegar a las matrices triangulares y luego hacíamos uno o dos pasos de sustitución de acuerdo a los resultados obtenidos. Ahora vamos a mirar, ya para terminar, si podemos aplicar métodos iterativos que a la larga terminan siendo aproximaciones para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Ya habíamos hablado en el corte anterior del método de Newton-Raphson y habíamos visto un ejemplo para resolver un sistema de ecuaciones que aplicaba para ecuaciones no lineales. Aquí vamos a ver otro que también es iterativo, entonces también tiene su base en unas suposiciones iniciales y en repetir los pasos de forma secuencial. ¿Sí? Eso es. Partimos de suposiciones y empezamos de forma sistemática a repetir y a repetir una secuencia de pasos. Vamos a ver este método que se llama Gauss-Seidel, que tal vez ustedes sí han escuchado. ¿En qué consiste? Es muy simple de entender. Yo tengo un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Pues de cada ecuación voy a despejar una de las incógnitas. Lo voy a hacer en orden. ¿Sí? Pues aquí está el ejemplo con un sistema de 3x3.
despego X1 del correspondiente primer renglón, primera fila o primera ecuación. ¿Sí? Entonces a la larga me queda X1 en términos de los coeficientes de A y de B y como función de X2 y X3. X2 en términos de los coeficientes y como función de X1 y X3, y lo mismo pasa con X3, ¿sí? En función de los coeficientes y como función también de X1 y X2. Entonces, ¿qué tenemos? Repetimos el paso de despeje para cada una de las variables, en cada una de las ecuaciones, y nos quedan en términos de las otras variables, ¿sí? Entonces, si yo despejo x y, me queda como una función de xj para j diferente de y. ¿Y en qué consiste una iteración? Una iteración consiste en darle valores iniciales a esas variables y empezar a resolver. Entonces yo le doy unos valores iniciales a las variables y despejo o resuelvo x1. Reemplazo el valor inicial de x1 por ese valor que acabo de despejar y con los otros valores iniciales despejo x2. Ya tengo dos valores más los que me falten, completo con los valores iniciales, despejo x3 y así hasta que haya despejado todas las ecuaciones, todas las variables, desde todas las ecuaciones. Y al terminar la iteración, pues dependiendo, como siempre, del criterio de detención, puedo repetir esas iteraciones. ¿Sí? Entonces aquí está, digamos, un resumen de ese método. Escogen valores iniciales para las X, un valor, una suposición inicial puede ser 0. Calculamos el valor de X1, X1 y el valor previo de X3 se utilizan para calcular X2. Repetimos el proceso, calculamos X3 y luego termina la primera iteración, repetimos, que sería una nueva iteración hasta cumplir un criterio de convergencia. Este criterio de convergencia puede ser un error que podemos plantear de esta forma y que sería un error específico para cada una de las variables despejadas. Entonces, ¿cómo sería la idea si tenemos este sistema de ecuaciones? ¿Qué habría que hacer? Nos dice el método que tenemos que hacer al principio. Asignar valores. Ok. ¿Qué valores podríamos asignar? Cero, sí, lo puedo iniciar. Todas las variables en cero. ¿Cómo valores iniciales? ¿Y qué más tengo que hacer? Exacto. ¿Cuál sería la primera que despejamos? Podemos despejar X1 y digamos que la lógica nos llevaría a despejarla en la primera ecuación, ¿cierto? Entonces es básicamente tener este 785 de acá menos estos dos términos que como tienen negativo pasan con signo positivo y ambos dependen de X2 y X3 y luego lo dividimos entre 3. Sí, entonces tenemos que hacer eso, despejar cada incógnita, cada variable, una de cada ecuación. X1 la despejamos de la primera ecuación, X2 la despejamos de la segunda y X3 la despejamos de la tercera. Como ya tenemos los valores iniciales, pues reemplazamos. Dijimos que todo vale a cero, entonces el primer valor de X1 será justamente ese.
7.85 más 0 más 0 sobre 3, y eso nos da un resultado. Ese mismo resultado de una vez lo llevamos a la siguiente ecuación, que dependía de x1, ¿sí? x2 es igual a menos 19.3 menos 0.5x1, que ya tenemos un valor diferente de 0, más 0 porque x3 todavía no tenemos valor. ¿Sí? Encontramos x2, esos dos que ya sabemos, x2, x1 y x2, los llevamos a la última ecuación, donde despejamos x3 y encontramos el último valor de x3. Acá tenemos entonces la primera iteración. Sí. La segunda iteración es con las mismas ecuaciones que ya despejé, pero ahora los valores de las variables que ya tengo. Pues aquí está x2 y x3, 2.79 negativo y 7. Aquí está. Con eso obtengo un nuevo valor de x1, ¿sí? Teníamos al principio 2.6 y ahora 2.9. Y ese 2.9 de una vez lo voy a utilizar en la siguiente y así sucesivamente. Acá vemos un ejemplo del valor de error. Aquí estoy tomando como referencia la iteración actual, 2.99, menos la anterior, 2.61, sobre la actual, 2.99, por el 100% para la variable 1. Y eso nos da un 12.5%. Creeríamos que un 12.5% es un valor alto de error. Entonces podríamos hacer una nueva iteración y, de acuerdo a un criterio de definición de error, podría ser, por ejemplo, 1%, ya podríamos hacer los respectivos, la respectiva parada. ¿Sí? ¿Qué garantizamos? Que los tres, que las tres variables cumplan con un error mínimo de establecimiento. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, chicos. Por ahora, vamos a intentar plantear un método, un algoritmo de Gauss-Seidel para resolver este sistema de ecuaciones. Pero por ahora, al principio lo vamos a hacer solamente con un número fijo de iteraciones. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de implementarlo con un número fijo de iteraciones, que pueden ser 5 o 10 iteraciones. Y vamos a ir a partir de esa suposición inicial encontrando los respectivos valores. ¿Listo? Pues dejo aquí el sistema de ecuaciones para que lo revisen. Y ahorita entonces empezamos a verificar. Pero por ahora quiero que ustedes lo intenten, ¿vale?